Con música y danza, autoridades y habitantes del San Pablo celebraron los 32 años de parroquialización. El desfile cívico estudiantil en honor a estas festividades inició a las 9 de la mañana desde la Escuela Fe y Alegría y finalizó frente al Cuerpo de Bomberos, lugar en donde las 9 instituciones educativas que participaron demostraron sus shows artísticos. Donde nos sentimos muy orgullosos de ser parte de aquella y de los avances que ha tenido a través de la historia, ¿no? Y consideramos que hoy día es un día conmemorable para nuestra parroquia San Pablo. Y bueno, y prueba de aquello es que todas las instituciones y organizaciones dentro de mi parroquia pues ha asistido a este evento cívico. Parte de los cientos de ciudadanos que participaron del desfile coincidieron en que, si bien es cierto la parroquia ha progresado, aún faltan obras por ejecutarse. Con esta administración estamos como ustedes, limpia las calles, agua, luz. Antes no lo había. Antes no lo había. ¿Usted cree que hagan falta igual más obras? Claro que nunca dejan de faltar, pero poco a poco se avanza. Bueno, sí, un poquito. En lo que es la calle de la Yala, que es la del mercado, está toda dañada, por eso no puede pasar lo que es el desfile, porque el desfile antes era lo que bajaba y cogía todo lo que era recto de aquí, por el Coliseo de San Pablo, de ahí bajaba por el mercado, pero como está todo el mercado de las calles dañadas, pues por lo que no puede pasar por los carros, ya no se puede. Ante esto, la presidenta del GAT parroquial, Mónica Vélez, y el vicealcalde de Puerto Viejo, Carlos Vázquez, indicaron que para este año se tiene prevista la construcción de 3 obras. Esta noche vamos a anunciar algunas obras, algunas calles y el seguimiento de otras obras que han venido en camino. En este caso, la calle San Francisco de Asís, desde la San Rafael hasta la Venezuela, completa con su cambio alcantarillado. Y tenemos se le llama el Callejón 2 de la 20 de Julio, por las vías de los choferes, y una escalinata también que tiene del Callejón 2 de la 20 de Julio, que empata o cerramos circuito desde la P. Moreira, la 26 de Mayo, hasta la 20 de Julio. El desfile cívico estudiantil recorrió las principales calles de la parroquia.